Bueno, tenemos una pregunta de Daniel Discreño. ¿Derechos humanos, derechos fundamentales y garantías son lo mismo? Mira, hay varios autores. Algunos tenemos que distinguir cuándo simplemente están hablando de lo mismo, pero le están dando nombres distintos, y cuándo efectivamente hay un objeto que no es el mismo. O sea, cuando los autores se refieren a cosas distintas, pero usan una nomenclatura similar. Yo lo que te puedo decir es que derechos humanos y derechos fundamentales, al día de hoy, o sea, prácticamente están hablando de lo mismo. Donde sí hay una diferencia, y una diferencia muy importante, es entre derechos y garantías. Aquí yo la verdad les recomiendo que visiten mucho esta publicación que tenemos aquí en González Cancino, que es Derechos Humanos y Garantías, donde explayamos mucho ese tema, porque si se fijan, el artículo que hubo en la reforma que hubo en el 103 constitucional, nos habla de que no solamente los derechos humanos son objeto de protección por parte del juicio de amparo, sino que también las garantías. Aquí quien ha más abundado en ese tema es Luigi Ferrajoli, porque nos habla él por una parte de los facultamientos o de las prerrogativas de los derechos y de las garantías. Él nos habla de, por ejemplo, de garantía primaria y garantía secundaria. Dice que, por ejemplo, tenemos una imputación, una facultad otorgada por la norma jurídica, y esa facultad se debe corresponder con una prohibición. Esa es la garantía primaria que él ve en los derechos y en las garantías. Entonces, esa primera prohibición cumple en la nomenclatura de Ferrajoli lo que es la garantía primaria. Y cuando un sujeto viola esa prohibición, ahí es donde surge lo que él denomina la garantía secundaria, que es decir, los mecanismos que se establecen a nivel normativo para subsanar, corregir y castigar esa violación que se hizo a la garantía primaria. La verdad es que yo, el autor que les recomiendo para este tema, es un tema muy técnico que requiere mucha precisión. Yo les recomiendo mucho el libro de Óscar Morinó, que es El Estudio del Derecho. Él, cuando habla del tema del concepto de derecho subjetivo, hace una exposición muy clara, y tienen que entender que el concepto de derecho subjetivo es un concepto complejo. Implica varias relaciones jurídicas. Tenemos la relación jurídica sustantiva y luego la adjetiva. Entonces, yo la verdad es que sí les recomiendo que vean mucho eso, pero sí hay una distinción. Y les puedo poner también un caso que nos ha tocado vivir aquí en Constitucionalistas Mexicanos de la diferencia entre un derecho y una garantía. No sé si recordarán que en este sexenio el Parque Nevado de Toluca perdió su estatus jurídico de Parque Nacional. Y hay un tratado internacional que firmó México que establece que los parques nacionales no pueden ser modificados por el Ejecutivo, sino que requieren de una autorización del Congreso, del Poder Legislativo de cada país. Y en este caso, el decreto fue expedido únicamente por el Ejecutivo Federal. Entonces, ahí lo que nosotros planteamos en esa demanda de amparo es que el artículo de la convención que establecía ese requisito adicional para modificar los parques nacionales cumple una función de una garantía preventiva del derecho al medio ambiente. Entonces, ahí la procedencia del amparo se da por violación a una garantía, no propiamente una violación al derecho humano del medio ambiente, sino por violar la garantía establecida en el Tratado Internacional que establece un requisito dificultado de modificación de los estatutos jurídicos de un parque nacional. Entonces, yo les recomiendo que estudien mucho el tema de garantías porque es el tema menos explorado por la doctrina mexicana y por los tribunales, y la verdad es que no tienen idea de la amplitud que tiene esto. Si algo amplió la procedencia del juicio de amparo y los alcances protectores del juicio de amparo, fue precisamente esa distinción de entre derechos humanos y garantías, porque las garantías pueden ser muchísimas. O sea, hay garantías que ya por definición se califican como garantías en materia de derechos humanos,
pero hay otras normas que debido a un contexto particular, a un caso concreto, cumplen una función protectora sin que de inicio el legislador o el tratado internacional haya calificado como garantía de derechos humanos una determinada disposición. Entonces, ahí es un tema condicional y contextual, lo que amplía, pues bueno, de forma muy, muy grande o muy intensa la procedencia del amparo.